Pues ya estamos, mi querido poder latino. Salud, salud. Ah, no, es que es podcast. ¿En ese sí podemos tomar o no? ¿Por qué no? Nada más dime por qué no. Que hoy no circula. ¿O? No sé, hay cada gente que se pone pendeja. Que la neta, no sé si se lo voy a tomar a mal o se lo voy a tomar a bien, mi querido poder. No estamos todavía en época de votaciones. ¿O sí? Ya no sé. No, todavía estamos. Estamos arañando las. Las bolas. Las votaciones, así es. No, yo creo que todavía no. ¿Cómo ves, mi querido poder? Está bien. Pues bueno, pues aquí estamos todos, bienvenidos. ¿Qué andamos buscando? Ando buscando mi celular, güey, porque ya valió verga esta madre. Acá está, déjatelo paso. Ah, ok, gracias. Se agradece. Bueno, pues aquí estamos aquí en esta emisión más de Toma Libre. Y bueno, ahorita tenemos de manera presencial poder. Qué milagro que nos haces de visitarnos. Y que también ya está por ahí pronto, no sé si un capítulo antes o un después. También prometió visitarnos el patrón. Patroncito, perfecto. Muy bien, pues aquí yo creo que voy a rezar más o menos en un mes. Quizá un poquito más. Igual y por ahí nos volvemos a reunir. Habría que checar bien las fechas. Igual ya estás de vacaciones. Igual y no, pero por ahí cuadramos algo, ¿no? Vamos a ver qué resulta por ahí. Pero bueno. Me parece bien. ¿Qué tema nos tienes el día de hoy, mi querido? Híjole, temas. Ibas a hablarnos de un tema el día de hoy. Yo, a chinga. ¿Cómo te fue en tu viaje? ¿Cómo ves la Ciudad de México? ¿Tú crees que no has estado en la Ciudad de México? Os digo, porque uno que está aquí en la Ciudad de México, pues ya, la conoce, entiende su tráfico, cómo está la situación. Ya, como que uno se aclimata, y lo digo entre comillas, porque no siempre te acostumbras al tráfico de la Ciudad de México. Pero tú qué es, has venido pocas veces y hoy que te tocó venir... Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia en el tráfico? Nada más en el tráfico. Bueno. Tengo cuatro palabras para describir el tráfico de la Ciudad de México. Ok. Está de la verga. Muy bien. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, porque no mames. Mira, fíjate que yo salí, no está para saberlo ni yo para contarlos, pero ya que comentas ese tema, por ejemplo, del tráfico, yo salí de mi casa a las 4 de la mañana. Para llegar a la... ¿Cómo se llama esa mamada? A la central de autobuses. Ok. Salgo de la central de autobuses a las 5 de la mañana. Y dije, pues, más o menos tanteándole, llegaría aquí alrededor de las... ¿Qué te gusta? Que era las 5, 6, 7, 8, 9. Por muy tarde, 9 y media. ¿Cuál fue mi gran sorpresa? Que llegando al Estado de México, allá por Iztapaluca, Los Reyes, La Paz, su puta madre. Tráfico de a madre, güey. A diestra y siniestra. De la verga. No a 10, o sea, de la verga, ¿no? Bueno, ya pasamos ese tramito de la parte del Estado de México y nos incorporamos a lo que es el... ¿Qué es La Paz? ¿Qué vendría siendo? ¿Estado de México? ¿O a qué te refieres? Al municipio. Es municipio de... No, pues para la verga. Whisky Luca, en este pendejo. Es Ixmiquilpan. No, ya me norteé, güey. Está cabrón, ¿eh? Es este... ¿Chimalhuacán? ¿Santa Marta, Catitla? No, porque eso es todavía... Eso creo que es, sí pertenece Iztapaluca, a la CDMX. Iztapaluca. Bueno, entrando precisamente todo ese tramo de Iztapaluca. Del asco, he ido hasta allá y se me hace del asco. Sí, y fíjate que me tocó ver el drenaje, el de las aguas negras. Ajá. Me recordó la vez que se inundó hace un putero de años, ¿no? Un chingo de años. Pero ya lo tienen ahorita ya... De por sí ya lo tenían alto, pero creo que se les había vuelto a desbordar y pues ya ahorita ya lo tienen ya bien pinche alto, ¿no? En fin, entonces todo ese pinche tramo está de la verga, de la verga. Y se supone, creo, a menos que tú me corrijas, creo que es una autopista, ¿no? Un pedo así. Una parte es carretera federal y otra se comunica con la autopista que tiene a Puebla. Ajá, bueno, porque yo venía de acá, de este lado de Puebla. Entonces entiendo que es la autopista, pero, y no sé cómo chingados, pero... Pero pinche camión pendejo, porque pueden entrar por acá, por Texcoco. Por el norte. Río. Lo que pasa, bueno, no sé cómo esté la logística de los autobuses, porque cuando se les hincha su chingada gana, se van para el norte, o se van para acá, para el... No es el sur, es la parte, ¿cómo sería? La parte media, sureste, ajá. No es sureste. Ajá, bueno, sí sureste, tomando el... oeste. Bueno... Aunque tomando de referencia lo que es la Ciudad de México como está ubicada y lo que abarca, sí sería centro, del oeste. No, es este, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Según yo, a la derecha es este, ¿no? Lástima que, bueno, qué bueno que están viendo, que están escuchando y que no es un video.
Porque si vieran mi cara de pendejo que estoy poniendo ahorita. Bueno, que yo sepa, el este está a la derecha. No, sí, porque para arriba es el norte. Ajá. Abajo sur, derecha este, izquierda oeste. Oeste, ¿no? Sí. Estamos bueno, sur, este. A lo que voy es de que geográficamente la Ciudad de México está cargada hacia el, creo que hacia el norte. La parte del sur, lo que es realmente el sur, al suroeste, está cargado lo que es una parte de reservas territoriales, no territoriales, que eso es el sur de la Ciudad de México. Okay. Pero bueno, esa es otra historia que no vamos a entrar, ¿no? O sea, a lo que iba es de que, pues, en principio, ahí donde entramos en la parte del Estado de México de Iztapaluca, pues, en teoría debería ser como centro, o sea, el este. Pero bueno, no vamos a meternos ahí en desmadre. Entonces resulta, sí, mamá, a mí también, culero. Pues es que no te lo acabas, carnal, pues apúrale. Pues estoy alegando como pendejo, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. No me sirvió aquí porque, ¿sabes? La puta costumbre de que aquí pongo el micrófono y soy el paco. Ok, ok. Pero bueno. Que ahorita con el madrazo que le diste al vaso, seguro que sí se va a escuchar. Bueno. A lo mejor, pero ya no tan... tan cabrón, sí. Entonces resulta que, pues toda esa zona de la verga. Cuando ya parecía que se descongestionaba el tráfico, entrando a lo que es a la calzada de Zaragoza, su puta madre, replicamos el tráfico de la verga. Bueno, el chiste es de que te termine, me hubieras dicho... La madre, güey, que me puedo levantar y venir y hablar y todo, sin pedos. Qué libertad. Qué libertad, exactamente. Entrando ahí precisamente a la calzada de Zaragoza. Ajá. No me calles, puto. No soy yo, se lo refresco. Perdón. Ah, perdón. Igual, otra vez el pinche tráfico. Y bueno, pues terminé llegando, según mis cuentas que te dije, que eran, que debí de haber llegado alrededor de 9:30 de la mañana, por muy tarde. Ajá. Pues fui llegando pasada de las 10, como 10:30, ay, quizá un poco más. Por ahí más o menos, pasada de las 10, para acabar, porque no tengo el dato exacto, ¿no? De ahí tomo mi taxi hacia Insurgente Sur y Barranca del Muerto. Oh, salió carísimo, ¿no? No pasó de 200 pesos, fueron 180, 175. ¿Pero en taxi o de aplicación? No, taxi de ahí mismo que tomé en la Tapo. Ah, la verdad, sí, de hecho, precisamente cuando iba llegando yo a la Tapo, saqué la aplicación en el autobús. Salucita, claro, que se chingada madre. Ay, y bueno. Cruzar la Ciudad de México porque la Tapo está más o menos a la altura del aeropuerto, ¿no? Más, exactamente, más hacia abajito un poquito. Aquí está marcado, de hecho. Ajá. ¿Y de aquí te fuiste hasta dónde, perdón? Insurgente Sur y Barranca del Muerto, que está bajo de Parque Hundido, que estamos hablando que es como por acá. Aquí está Parque Hundido. Aquí está. Si no es esta, es acá, donde está Barranca del Muerto. De aquí está Parque Hundido. Ajá, debe ser hacia abajo. Debe de ser, aquí está. Fui a esta zona de Barranca del Muerto, esquina. Para que me entiendan, bueno, los que viven aquí en la Ciudad de México. Libanés, ya. Pegado a Insurgentes. Teatro que, de Insurgentes, ya, deje de estar mamando. Para, no, bueno, sí. ¿Dónde está el? Le van ahí porque esos güeyes vienen de Nacatepec. ¿Qué más te preocupa? Ah, bueno, pero tú síguenos diciendo. Estación del Metrobús José María Velasco, creo que se llama. Bueno, ahí. Entonces, pues todo ese tramo en el taxi también de la verga, Todo ese tramo también del tráfico. ¿Pero te fuiste por dónde? ¿Te pones de vuelta por un chingo de calles a lo pendejo, por lo que veo? No, no fueron varias. Fueron dos avenidas principales. ¿Dónde quedamos que estaba Barranca del Muerto? Y aquí, aquí, ¿no? Salimos... ¿Tuvo que ser por viaducto, Miguel Alemán? ¿O por todo periférico? ¿Qué es este? ¡Ay, se me fue! Circuito interior. O circuito interior. No hay más. Son las dos venidas a principales. Las dos venidas a principales, pinche chango, ya estás mal, cabrón. Ya, viaducto, Río La Piedad. Y esta se llama Río Churubusco, que es Insurgentes. Creo que se fue por precisamente Churubusco. Te voy a decir por qué. Porque es en un tramo antes de salir a Insurgentes, se mete en un túnel, da una curva así medio pendeja dentro del túnel y ya sale por ahí por Insurgentes. De hecho, sale por Barranca del Muerto. Por ahí más o menos sale. Aquí no hay túnel. No, está hasta por acá cargado. De hecho, hasta da una curvita y media pendeja. Yo creo que ha de ser una de estas. Y por ahí aquí, sale. Aquí es porque aquí es Coyacán. Ah, no sé. Perdón. Aquí está Parque Hundido, mira. Entonces, okay. Es acá, ¿no? Ya me hice bolas. Sí, ajá. Porque aquí está el Teatro Insurgentes. Ajá, es por aquí. Exactamente, es aquí. Bueno, el chiste es de que salimos sobre esta avenida, Río Churubusco, y por acá se metió, creo que este es el túnel, por aquí hay un túnel y sale por acá lo pendejo,
Ya sé cuál túnel, sí. Ajá, bueno, okay. El punto es de que igual el tráfico de la chingada. Bueno, pues ahí estuve haciendo mis diligencias. Cuando salí, pues ahí que fue ya después de mediodía. Y pues ya agarré mi... Ahí sí fue por aplicación, agarré mi Uber. Me fue a chingar a mi madre hasta acá, hasta el norte. No, no mames, cabrón. Igual el tráfico de la chingada, todo Insurgentes, por donde se metió. Tío, que no supe en dónde chingado se clavó. Es un pendejo. Que terminamos saliendo ahí. Ya cuando ubiqué, ya estábamos ahí precisamente por la que viene de... ¿cómo se llama? Sí, hubiera sido Insurgentes, no. Indios Verdes, ajá. De la avenida que sale de ahí. Y bueno. Porque es de aquí, está de Indios Verdes, digo, Insurgentes Norte. Sí, es todo Insurgentes, pero qué pendejo, porque esa... se te hace lenta porque... Perdón, lenta. Porque desde Insurgentes Sur, por lo que es Insurgentes Centro, hay un chingo de semáforos. Pero no se fue por Insurgentes, no sé por dónde se fue, güey. Cabrón. Sí brincó mucho, eso sí te lo aseguro. Porque si Insurgentes está de la verga con semáforos. Exactamente, ha servido por aquí, en la vida. Hoy te digo cuál es. Pero lo ideal es que si estabas aquí, güey, si hubieras regresado, acá arriba. Aquí abajo, aquí. Ajá. Si hubieras regresado otra vez por todo este circuito interior. Estaba yo aquí, aquí lo tomé. Por eso, si hubieras venido para acá, aunque hubiera sido más al sur, pero toda esta puta avenida, güey, hubiera sido súper mega rápida, güey, por todo el autódromo, porque no hay semáforos, güey. Pareciera que da más vuelta, pero es más rápido. Es más rápido, ¿no? Sí. Okay. Te lo digo porque yo he ido a acá abajo, por donde está el Estadio Azteca. Ajá. Más abajo. Es vale, más abajo. Vale, más abajo. Por acá atrás. Vaya, me. Santa María Tomatlán. ¿Quién conoce ese lugar? ¿A quiénes conocen? No voy por Ermita Iztapalapa, más o menos por aquí. Ajá. Que se llama la avenida. No les voy a decir puto. De hecho, ni me acuerdo. ¿Ermita Iztapalapa? No, es está cerca. Es una zona fresa, güey. Pero no fue el nombre. Ah, es Chapultepec. Reforma. Está del otro lado. Déjame acuerdo lo que nos sigues contando. Pues bueno, igual un pinche tráfico hasta llegar acá a las instalaciones del estudio de grabación. Y bueno, fíjate que este último viaje que tomé en la aplicación se me hizo más tranquilo. Ya ves que yo te notifiqué, te llego en una hora, porque eso es lo que me marcaba el viaje, que más o menos tardaba una hora en llegar de ese punto aquí. Ajá. Tardé un poquito más. Pero se me hizo no tan así, tan denso el viaje, y el tráfico lo sobrellevé, porque tuve una muy buena plática con este cabrón del Uber. Entonces, pues ahí ya sabes, en las pláticas, pues ya, se te va el tiempo en chinga, vas más despejadito, y pues bueno, por eso se me hizo más fluido, pero créeme que sí, el tráfico está de la chingada. Ahora, eso es por arriba. Cabe mencionar que hace muchísimos años, cuando yo me trepaba al metro, creo que tú no me dejarás mentir, conocíamos los horarios de las famosísimas horas pico. Aquí está el lugar donde voy. Ok. Guapa, ¿no? Dice que estaba el Estadio Azteca por ahí. Uh-huh. Entonces, de ahí yo voy hasta allá, güey. Me voy por Río Churubusco. Ajá. Ah, ajá. Para, no, de hecho. No, sí es ese. Para irme hacia el norte, ¿no? Y entonces no es, güey. ¿Este sabes cuál es? Ese es el periférico, ¿no? Periférico, no, sí. Pues yo de aquí me tengo que venir toda esta puta avenida. O esta de aquí. Hasta llegar hasta este. No, entonces es por la izquierda. Me voy por acá. Para agarrar el Río Churubusco. Se llama Río Churubusco por el circuito interior. Ajá. Se llama por toda esta madre. Vámonos en chingas. Sí, cabrón. Bueno. El punto es de que, pues, como tuve la plática acá bien amena con él, pues ya se me hizo más relax el viaje. Entonces, okay. Ya no lo sentí tan denso, pero precisamente platicar. Los que le comentaba del metro. Hace muchísimos años, ¿qué te gustó? ¿Unos 10 años? De 10 años para atrás, tú ya tenías como que ubicado los horarios del metro. Ajá. ¿A qué voy? De tales a tales horas por la madrugada o mañana, está hasta el culo, ¿no? Siempre lleno. Horas pico, famosísimas horas pico. En la tarde, a mediodía. Todo el mundo sale a comer o va por los chamacos a la escuela, igual mismo caso, horas pico. Y en la tarde, que todo el mundo sale de trabajar, horas pico. En esos intermedios, pues el metro, si bien no estaba vacío, estaba razonable para viajar. Entonces yo decía, pues tengo que viajar, no tengo un horario para ir. Por ejemplo, pues luego uno que iba al centro, así es. ¿Sabes qué? Pues ya sé que tengo que irme después de las 10 de la mañana para que esté más liviano este pedo, ¿no?
Pero de lo de hace 9 años para acá, yo creo que de los 10 años para acá más bien, ya horas pico es todo el día. Ya no hay manera, el metro se ha vuelto insufrible. Ajá. Eso es por abajo, eso es por arriba, eso es por delante y por detrás, eso es por todos lados. Ya la Ciudad de México es un completo caos, ¿no? Desde, bueno, okay. Creo que por eso también implementaron mucho el tema de los metrobuses, el tema de los estos madres de los de cable, ¿cómo se llaman? Cablebus. Cablebus. Y bueno, o sea, ya implementaron un chingo de cosas. Teleférico. Aquí es cablebus. Entonces, pues aún así, yo creo que pues vamos a encontrar tráfico a todas horas, porque pues obviamente como la ciudad va a un aumento, pues los números de automóviles, más que ahorita ya están prácticamente al acceso de todos, en temas de precio, porque pues ya te lo pueden financiar, ya son un desmadre, pues bueno. Y si no, pues ahí te ahorras unos pesitos y pues ya puedes comprar un usado, ¿no? O las típicas motos también. Eso también me di cuenta que hay mucha moto tanto chambeando como por ahí recorriendo. Uy, me las menciones porque los voy a agarrar a putazos. Tienen hasta la madre. Bueno. Hay motos por todos lados ya, cabrón. El pedo no es que haya muchísimas motos, el pedo es de que no saben manejar. Es lo que te voy a decir. El problema no es que haya muchas motos, el problema es de que hay mucho pendejo manejando moto. Sí, confirmo. Tú te subiste conmigo en una moto. Sí. ¿Qué te pareció tu experiencia bajo yo al volante en una moto? Mira, no te voy a mentir. De todas las personas que me he subido, que no han sido muchas, han sido, o sea, contigo 4. Uno fue el Macaco. Ok, ese sí, de plano ya sé la experiencia. Ese, el otro fue Leidan. Se replica la experiencia. El otro fue el... ¿Cómo le digo el nombre clave? El cónclave. El papa. Vamos a decir el papa. Vamos a ver una SHO y ya. Una pa, güey, para que no lo puedo decir. Me van a madre. Ya, ok, sí. Ya supe. Y me rompí mi madre. Okay. Y la última contigo, ¿no? Ajá. Y con las 4 personas con las que me sentí seguro, sin el afán de discutir. Ajá. Creo que le apretaste el... No, el... le bajé un poquito. Porque creo Pero tienes limpia. Apretado el filtro, güey. Porque lo tienes en azul. Y ya esa mano no me acuerdo cómo se le quita. Filtro. No, es que me pareció que clipió y por eso le bajé un poquito el volumen. Espérame, porque es que lo tienes en color verde. Fíjate. Yo lo tengo en azul. Y ese verde significa que tiene un filtro. Aquí en el foquito. Ajá, ¿cómo le boto el filtro? Con este. Pero, ahí, güey. Ahí está. Ahí estamos. Check. Ahí está. Check. Es que supuestamente ese filtro es como para eliminar el ruido. El ruido externo. Ajá, ok, el ambiental, ¿no? Ajá. No, pues sí sirvió. Entonces, qué bueno, porque ese es el. No sé si funcionó. Creo que no, pero bueno. Bueno, es que aquí no sabemos si fue el tuyo o fue el mío, pero bueno. Ah, no, pero es que lo desactivaste, güey, pues cómo. Bueno. Ya. El chiste es de que. Te subiste con 4 pelados. Bueno, contigo, 3 pelados y conmigo. Ajá. Tú ibas como que más, también entendía que ibas como que medio, se sentía muy precavido, muy, no sé si utilizar la palabra temeroso, porque si digo temeroso, mucha gente va a decir, ay, no mames, ibas temblando, ibas zigzagueando, no, más que nada ibas muy precavido, ¿no? Sí. No ibas acelerando, no ibas rebasando, ibas en tu carril, o sea, nos rebasaban carros, cuando tenías que acelerar, acelerabas, cuando no... Te sentías inseguro de que había mucho tráfico. Esas me vale verga, que me rebasen todos. Vámonos tranquilos. Y nos fuimos bien. Y de hecho sí fue una ruta medianamente larga en una vía que sí tuvo conflicto, ¿no? No sí. Voy a mencionar el nombre de la avenida, pero sí tenía conflicto. Entonces sí me sentí seguro porque nos fuimos de ida y de regreso, ¿no? Sí. Y bueno, sí, es que fíjate que yo sí asevero que me sentía temeroso. Pero no por la manejada. Me sentía temeroso por el tema de que no tenía tarjeta de circulación. Ah, la verdad. O creo que sí. Pero lo que no tenía de plano era licencia. Eso sí. ¿No? Entonces yo así como que no hay que hacer desmadre, no hay que hacer nada mal. Manéjale, porque si nos paran, valimos. Reata. Sí. Entonces sí. Dije, no, hay que dar motivos, ¿no? Y en esa avenida sí hay mucha patrulla, Sí, por sí. Eso dije, no chingues. Y fíjate que okay. En una ruta similar, pero hasta a la avenida paralela hacia el este, ajá. Tuvimos un evento ahí en un salón que está en la esquina sobre la avenida principal.
¿Recuerdas el salón que íbamos luego que se llama Cristal o que se llamaba Los Cristales? Los Cristales. En la esquina había un salón de baile. En la esquina había un salón de baile. No, fiesta. Fiesta. Fiesta latina, pues. Sí, yo pensé que te referías a Los Cristales sobre la bachilleres, sobre la avenida que estamos. No. Sobre la avenida central. Ok. Ay, okay. Voy, ya di todo lo que hacen. Dale, perdón. Fuimos a tocar, bueno, yo fui a tocar a la fiesta latina. Ajá. Y yo me llevé la moto de ida. De regreso, se le ocurre pegarse el chaquis. ¿Te acuerdas del chaquis? Sí. Obviamente no llevaba yo casco. Y le dije al güey, te voy a dar el ray. Porque ya ves que él vivía acá enfrente, en la otra colonia, ¿no? Cruzando la avenida. Que te voy a dar el ral, güey. Pero si nos para la puta patrulla, te pongo en tu madre. Tú vas a pagar la mordida o la multa, lo que se tenga que hacer, güey. Porque tú no vas a llevar casco y no tengo licencia. Ah, güey, no hay pedo, que no sé qué. Pues llevaba una pinche chamarrota. Y se puso el pinche gorro simulando el casco, güey. Okay. Te lo juro. No sé si ese güey tenía ángel. No sé si yo tengo ángel. Pero sí pasamos 2 que 3 patrullas. No nos le hicieron de pedo. Qué bueno. Yo sí, como que ya valió ver. Y no valió madre. Entonces, entramos por toda la avenida central. Nos metimos ahí por el periférico. Salimos hasta su casa. Se lo boté. Regresé acá a la casa. Y mira, cumplimos la misión. Y sin pedos. Pero ese era mi temor más que nada, ¿no? Las patrullas. No tanto en la manejada, porque pues ya como que quieras o no, como que sí ya tenía un poquitito de callo. Yo ya en ese tema, no voy a decir que me sentía súper hiper seguro, pero sí también no falta el güey que se quiera meter ahí y todo el pedo. Y eso me pasó una ocasión previo a esa manejada, que me fui con el Eiran hasta el norte del estado de México, hasta San Juan de la Chingada. Creo que adelante de Tecamago, no sé, por un pedo hasta allá. Los llevamos las 2 motos, él en una y yo en la otra. Nos regresamos en una porque dejamos una en el taller. Por eso fuimos al taller. Y nos fuimos por la autopista a México-Pachuca. Ya bajo esa experiencia, ¿qué crees que me puede espantar, güey? Pero sí sentí cómo los carros se te iban empujando atrás. Obviamente, pues, yo iba como que a mi velocidad. Y ya empezaron a rebasar. Dije, yo voy en mi carril, me vale madre. Y ya le eran como llevaba la deportiva, pues ese güey sí se me despegó bien cabrón. Y yo así como que, no mames, güey, yo llevo una chopper, espérame, hijo de la verga, ¿no? Pero bueno, obviamente la chopper le despegan un poquito más lento. Este güey sí se fue tendido y obviamente me dejó y algo por lo que lo quise alcanzar ya no pude. Llevamos a distancias iguales, porque la cilindraje era el mismo, 250 en ambas motos. Pues ya, no mames, ¿por qué no, 250? Sí, bueno, güey, o sea, tampoco tengo la puta experiencia, pero lo mismo, ni los huevos para una manejar cargas, una 600. Exactamente, una de carreras. O arriba. Una de carreras es de carrera, sino de chopper, pues es diferente. Viajera. ¿No? O sea, ajá. Sí, exactamente. No, y cabe mencionar que, pues, aquí, si quieres una moto de carreras, pues vete a una pista de carreras, cabrón. Aquí ni la autopista, ni ninguna desde para andar carrereando, ¿no? Por eso pasan muchos accidentes ahí en la pera de hacia Cuernavaca o de regreso, precisamente por esos desmadres, ¿no? Que creen que es. Qué espantan. Que creen que es una pinche pista de estas de carreras y no. Y yo siempre traté de ser lo más precavido posible, pero sí, la parte del miedo fue por eso, porque tenía hasta acá los huevos, cabrón, de que nos fueran a parar y como no tenía yo licencia, okay, fuera a ver un pedo, pero bueno. Eso es a lo que iba. Yo a lo mejor tengo un poquito de precaución, de ser precavido en la manejada en moto, pero desafortunadamente la gran mayoría, no voy a decir que todos, obvio, pero sí la gran mayoría son unas fichitas que se meten, que circulan entre carriles, o sea, les vale madre. Y fíjate que ahorita que estuve recorriendo la Ciudad de México y aquí el Estado de México, me di cuenta que fácil, me atrevo a dar a la cifra así, sin temor a dudas, el 80% de los motociclistas que vi cometiendo infracciones, como lo que te comentaba, de circular entre carriles y haciéndole la mamada. Eso, y que andan circulando sin casco. Hazme el puto favor. Bueno, pues es que ya también es un cáncer, ¿no? La verdad es que ya los motociclistas se volvieron un cáncer. Sí. No tenemos cultura. Si no teníamos cultura vial, mucho menos va a haber cultura de motociclistas. Yo aquí he visto muchos accidentes y se ven en las noticias muchos accidentes de motociclistas. Y la mayoría de ellos no llevan casco, se les metieron a los carros, se pasaron un semáforo y la chingada, ¿no? Entonces, no, o sea, está cabrón el asunto. Yo siento que hablar de esto de los bikers, vamos a mencionarlo así. Sí, claro. Es un tema muy cabrón y va a haber gente que se sienta ofendida y aludida al tema porque
ellos tendrán su versión de por qué hicieron sus pendejadas, pero realmente sabes que está, primero, no, nada más voy a dar mis puntos de vista que yo que manejo diariamente, les voy a dar mis puntos de vista que he visto de los errores de los bikers. Número uno, ya no dijiste tú, la mayoría no usa casco. Ey. Número dos, filtran, prohibido filtrar. Sí. Tienes que filtrar solamente cuando el tráfico está detenido. Es correcto. Y número tres, no sé si funciona para los bikers, a ver si hay un biker que me lo diga. Rebasar por donde se dice que es en el reglamento de tránsito. Por la izquierda. Por la izquierda. Todos los culeros rebasan por la derecha. Es correcto. Entonces tú te estás fijando que no venga nadie por la izquierda y llega un pendejo y te como carro, como conductor de carro, te pegas a la derecha, ¿sale? Y cuando volteas a la derecha tienes un pendejo que sale del lado derecho y dices, ah, estás bien pendejo. Con esos tres puntos y más me ha tocado, uy, el peor de todos, perdón, cuatro puntos, el peor de todos. Que va un pendejo con su casco, lleva a su esposa, a su familia, atrás, a sus hijos y sin casco. Sí. Dices, eres un pendejo, güey. Ese es el peor animal, el peor imbécil que he visto manejando una moto, güey. O sea, dices, no mames, ¿cómo puedes arriesgar a tu familia? Más que nada, eso. O el pendejo, o en este mismo tenor, el pendejo de que se quita el casco, se lo pone a la novia, la esposa, la hija o al hijo, y el pendejo sin casco. O sea, se me hace muy, muy pendejo. Perdón, es que tenía que hacerlo porque ando así como que muy concentrado acá de que aquí está el micrófono, pero ya me acordé que la tengo intacta. Dije, no mames, soy libre. Este me acordé. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, no lo vieron, pero este güey por eso se rió. Fue un regalo estos pinches micrófonos inalámbricos. Y ya los probé con el changuito y grabaron bien, se escucharon bien. Ahorita ya hicimos una prueba antes de grabar. Lo que sí te veo medio estresado, medio inquieto por el calor. O sea, sí está el calor. Ya se siente, sí, ya. Te dije que aquí está, porque eso tengo prendido todo el tiempo. Sí. No, y bueno, también así como que ando muy apegado, casi te has dado cuenta, porque estoy como que acostumbrado a que... la imagen. Ajá, ¿no? Y bueno, en fin, pero bueno. Es que vi el mapa, no saben ustedes, pero vi el map, el Google Maps, porque estaba viendo la distancia, porque Poder me recomendó en un viaje que hice el año pasado. No sé si ya lo comentamos aquí en algún podcast. Ya, sí, ¿cómo no? A Huachinango. Ajá, sí, fue un podcast, sí, claro que sí. Hablamos de Huachinango, que sí, me aventé un buen recorrido, ¿ya viste? Pues es que no está nada cerca, pero ¿qué tal las curvitas antes de llegar a Huachinango? Tranquilo. ¿Sí? Porque yo cuando me iba en autobús eran unas putas curvas. Antes de llegar a Huachinango, unas curvas de la verga. ¿De la verga? Es que como es una de ¿cómo se llama? ¿Sierra? ¿Cómo es? Va subiendo la sierra, literal. Obviamente la geografía de la misma sierra te obliga a ir a estar en las pinches curvas. De manera general, te voy a explicar. Yo salí de mi cantón acá en la Ciudad de México, me fui hacia el norte como si fuera Huachinango, y de aquí me regresé. Porque fuimos, no a Chinahuapan, a Zacatlán. Pero como fuimos a Zacatlán y no había hotel donde quedarnos, dijimos, pues vámonos a Chinahuapan. Y llegamos a Chinahuapan y tampoco, güey, porque era noviembre. Y en noviembre se hace el festival del Día de Muertos y hacen ahí un evento del Día de Muertos. De muertos. Ajá. Pues sí, de la, no, más que nada de la Llorona. Ah, porque hay una laguna ahí, ya sabes que la típica del agua con la Llorona o río, ¿no? Entonces dijimos, a la verga, vámonos de regreso. Le dije a mi pareja con la que iba, mi esposa, ¿sabes qué? Mi hermano me recomendó mucho que fuéramos a Huachinango. O sea, chingada, digo, no está lejos, vámonos. Y salimos como a las 6 de la tarde y estaba oscureciendo y me daba miedo porque entramos de la carretera que no está iluminado. Y además de eso, tengo que reconocer que estaba estrenando un carro que mucha gente tenía mucho hate de ese carro, que se llama bueno, el modelo es MG5. La marca es MG, pero lo compró la marca es británica, pero la compró una marca china, que es la... Ajá. Entonces mucha gente dice que, nada, es que tu carro chino está de la chingada. Dije, me lo voy a llevar, si se va a romper su madre, se va a romper su madre. Rompemos la madre. Hay que se quede en la puta carretera, nos venimos en autobús, me vale verga. A huevo. ¿No? Entonces, nos fuimos llegamos a Zacatlán, nos fuimos a Chinahuapan, nos regresamos a Huachinango. Fuimos a un hotel ahí medio manchado. De ahí nos fuimos al nuevo Necaxa, que les recomiendo porque ahí está, es una plaza que se llama Presa de las Flores. Y está la casa donde se grabó la casa de Tizoc, cuando le está construyendo la casa a esta María Félix, ¿no? Sí, sí, sí. Fuimos, nos gustó, nomás estuvimos un ratito y ya, pues, ¿dónde vamos? Me dijo mi mujer, es que me han dicho que Honey está muy chingón. Y yo dije, ah, chinga, ¿dónde está Honey? Ya me di cuenta que estaba por aquí. De regreso,
pero está más arriba. Déjame ver. Creo que no era Honey. Es Honey. Sí, es Honey. Sí. Pero por aquí debe de andar. Pahuatlán, aquí está Honey. Ah, sí, sí, sí. Entonces nos regresamos desde acá. ¿Te diste cuenta? Sí le, sí le dimos. Es bueno, un volteón, sí, sí, sí. Nos fuimos a Honey, pero a Honey no hay hoteles, güey. No hay ni madres. O sea, si me quiero echar un brinco, no hay manera, en el monte nomás. No, pinche pueblito, mira. ¿Cuántas cuadras hay, güey? ¿Ve? Ah, no, ma, no, sí, sí, sí. Maño, ese es el centro de Honey, güey. Bueno, para obviamente para todos que nos están escuchando, nos metimos ahí al... ¿Cómo se llama esta? Google Maps. Ajá, pero ¿cómo se llama esta? Street View. Ajá. Google Street View. Estamos viendo ahí cómo está la... Güey, no, las no hay, calles de no este lugar hoteles, de Honey. Ajá, no hay hoteles, güey, no hay... Ah, pero un puchocho no va a faltar, cabrón, o sea. Se supone que aquí hay unas cascadas, para la verga donde estén. Que son los chingón de Honey, ¿no? O sea, de estar ahí donde está la masa de agua. Me imagino. Okay. Entonces nos paramos, vimos y le dije, a ver, nos vamos a quedar en Honey y no hay ni siquiera un hotel donde quedarnos. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos en el carro. Y le dije, a mí me recomendaron un lugar que dice, Gun es un pueblo mágico, le digo, ya está cerca de aquí, que se llama Pahuatlán, que está más hacia el norte. ¿Para qué no me andes presumiendo tus putas curvas, cabrón? Ah, cabrón. ¿Eh? Para que no me andes presumiendo tus putas curvas, güey, de que digas, ay, es que las curvas de las curvas de... Estás de haber bajado del carro y te lo fuiste empujando, güey. Y con el piso... No mames, no mames, pues ni que fuera un 4x4, güey, ibas en un carro. Pues así estaba, güey. Bueno, déjame ahí les paso el dato. Si traes una camioneta 4x4, les recomiendo que vayan para allá, porque así está de la verga. Ve, güey, y no ves que ya es un carril de ida y vuelta. Y uno de regreso, Simón. Y hubo una etapa, güey, donde sí el carro en una curvita, la sientes atrás. ¿Te acuerdas cuando fuimos a tablas de pozo a tocar una vez en el grupo? Y la camioneta había llovido y la camioneta como que se iba hacia abajo en una calle. Ajá. Así se me hizo el carro. A la ver. Güey. Sí, sí, sí. Para que no digas, güey, que pinche. Ahorita ya no estuviera aquí, popo. Yo no estuviera aquí si fuera un pendejo manejando. Ve, ahí va un carro. Es que también, güey, te la pasaste quién sabe cuántos años manejando un microbús. O sea, era obvio que ya claro. Agarrando el carro, pues ya. Sí, sí, sí. Y aquí se ve tranquis, ¿no? Pero si hay unas curvitas. Sí, dices, porque no me vas a decir que es un microbús, ¿no? ¿no? No, mira, aquí sí ya la empiezan las curvitas, mira. Bonita, papá. Y luego llegas aquí y luego para cómo curvitas y de bajada, ¿no? O sea, sí estaba medio... Que no me empiezas a presumir tú de ahí. Ay, es que las curvas de... No, pero ¿quieres algo más cabrón? Fíjate que de lo que es Perote hacia Martínez de la Torre es exactamente el mismo tipo de vialidad. Uno de ida por uno de regreso. Con barrancas, igual porque es mucho cerro. No sé si sea una parte sierra, lo desconozco. Pero es igual, así mucho monte. Y barrancas para allá y para acá. ¿Pero sabes cuál es el pedo ahí? De que pasan muchos Thornton, que es a trailers. Ajá. Por el tema de que vienen, o sea, la zona de Martínez de la Torre en Veracruz y hacia el sur hay mucho que cosechar, es decir, que mango, que plátano, que naranja, que un chingo de mamás. Entonces todos los camiones van cargando para allá. El pedo es de que si tú vas en chinga en esas curvas, porque dices, no, ya conozco acá el pedo, vas en chinga, en una de esas curvas, porque ya me pasó, todo salió bien, gracias a Dios, pero bueno. Ya me pasó. De que íbamos en chinga de regreso después, ya estábamos cansados de estar trabajando todo el puto día, íbamos de regreso, se alcanzó a amarrar el pinche carro porque estaba parado el tráfico, porque venía un tráiler. Lo contrario. No en sentido contrario, bueno, tenía que agarrar los dos carriles porque no cabía en una curva. Para la vuelta, sí, sí, sí. No cabía, entonces el tráfico se frenó ya en la noche y como se pudo se amarró, que yo sentí que nos dábamos en la madre, pero afortunadamente no pasó. No sé si sea el mismo caso ahí. Digo, ¿dónde? No quiero tampoco decir que dar gala de que no, o sea, acá está más cabrón. No, güey, o sea, nada más me pasó una vez y dije, no más. Yo donde tuve esa experiencia y no te voy a decir, yo no quiero presumir ni pecar ni decir, ay, soy el porque hay gente, fíjate que a mí me cae gordo cuando hay gente que dice. El más uno. Soy, o el preso, es que yo manejo, me he ido a Veracruz, me he ido a Pesorroca, me he ido a Oaxaca, no mames, yo soy bien cabrón manejando, ¿no? No, güey, o sea. Pero a mí me tocó esa experiencia también y por eso cuando manejo en carretera sí manejo con mucha precaución. Porque a mí me tocó ir en transporte a lo que es Villa del Carbón, güey. Ajá. Y Villa del Carbón también está igual. Para empezar, pasas por Nicolás Romero, güey. Y, pues tú fuiste, güey, sí, una vez que sí. Fuimos a tocar ahí el... Por allá en el Sopas Perico. Sopas, exactamente.
también la pinche carretera, mira, y pasan camiones chonchos, güey, y es de ida y vuelta, güey. Sí. Y pasan autobuses y hay curvitas en que no cabe el puto camión. Y te tienes que salir de la carretera a huevo, pisar el pasto. Para que pase. Para que pase el camión y pases tú, güey. Pero la ventaja es de que, como bien lo dices, está en las orillas, hay pastito, hay tierrita. Ajá. Pero acá no, güey, acá es barranca, no hay manera. Hay unas partes que sí, barranca, no sé en qué apartado. De sí, debe de... Porque se ve la... miren, al momento de que encuentras una carretera con un putero de curvas es porque la geografía no te permite ir en línea recta. Así es. Y no es porque de plano, obviamente, es porque hay una pinche subidota y una barranquita. Hay algo que te impide ir en línea recta, ¿no? Eso es, es más que obvio. Por si no lo sabían, está la vía del cabrón, adelante, te desconozco qué puntos son. Pero ya tiene años que fui. Porque yo fui hace años, antes, mucho antes de la pandemia. Ajá. Mira, por ejemplo, iban los camiones. Sí, sí. Y la pinche curvita bien. Y luego van autobuses que van para allá, güey. Ve la pinche que está bien cerrada. Sí. Es lo que te digo, lo que mencionas tú nada más en esta curva. Hay un trailer, no la da. No, obvio. Y ahí tiene la barra de contención. Exactamente. Pues, seguimos viendo lo del el Google, ¿cómo se llama? Street Web. Esa madre. Ya está. Y mira, ahí empieza ya a prolongarse la barranca. Porque quiere decir que vamos en subida. Mira. Así es. Yo volé. A ver. Te digo, entonces aquí sí está de la verga esto. Entonces fui allá. No que haya ido a Vía de Carbón, fui a Presa de Llano, que está muy pegadito allá a Vía de Carbón. Llano, ¿no? De Zacapexco. Te lo busco, pero se llama... Vía de Carbón, no, se es Vía. También está Vía de Carbón. Monte de Peña. Todo se llama Vía del Carbón, güey. Pero ahorita te vamos a googlearlo, güey, pues para eso estamos, ¿no? Pero ya... Nomás deja que aparezca el buscador, güey, porque a este güey le valió verga. Ahí está. La empresa de Llano, pero ahí está, por ahí cerquita. Que también quiero ir por allá, pero hay una parte que se llama Presa de Lobos. Ahí está, Presa de Llano, Villa de Carbón. Entonces, aquí está. Entonces, de Villa del Carbón, obviamente agarramos todas estas curvas y de ahí nos venimos para acá. Es un bonito lugar. Oye, está denso todo eso, ¿eh? Mira, ve las fotos. Está chido. Está chingón el lugar para que sea una vueltecita, ¿no? Laguito, el bosquecito, mira. Hermoso, chulo, claro. Con cabañas. Uy, sí. No, ahí chingón. Sí, te vas, ¿cómo se dice? La película de la cabaña. ¿La cabaña? ¿Cuál película de cabaña? ¿Qué hablamos? Ay, se me olvidó. Y más adelante está Llano de Lobos, güey, que es muy conocido este lugar porque dicen que ahí espantan, que hay duendes y que se ven extraterrestres. Hay todo. Y a mí me gustaría ir a Llano de Lobos, güey, porque hay un chingo de cabañas. Pero con amigos, ¿ya te acuerdas una vez? Les decía a todos, vámonos. Ah, no, creo que ya te había sido. Cuando empecé a trabajar, les decía al David, ¿te acuerdas del David? Al Pokémon. ¿Por qué no vamos a Llano de Lobos, güey? Irnos a todos a rentar una cabaña. Entonces ahí está chingón porque estás lejos de la civilización, güey. Si se los violan, pues ya ni pedo, cabrón. Ok. Entonces está, mira. Ah, mira las cascaditas. Esto que la imagen salió culera, ¿no? Imagino por el tema de la humedad. Ah, sí, me dice las botas. Ya se murió. Pero si quieren una... Según yo... A ver, te hago una pregunta. ¿Para ti cuál es la cascada más grande de América? ¿Cascada más grande de América? Ajá. No, soy un neófito en eso de las cascadas. A mí me dijeron de que... América. De América. A mí me dijeron que estaba en Puebla. Y me dijeron que estaba entre Chinahuapan... Las cascadas del Niágara. Y no, Zacatlán no sé. De las Manzanas. A la ver. Que se llaman las cascadas, creo que se llaman Velo de Noria, creo. Nada más déjame... Deben estar. Tulimán, cascadas de Tulimán, por ahí están. Son estas de aquí, cascadas Quetzalapan. Imagen. Estas son las cascadas. Supuestamente es la cascada más grande de Latinoamérica, ¿no? Yo no sé, yo no te sé decir, mira. No, como que no me convence que sea la más grande. Había que googlearlo, pero la persona que nos llevó. Ajá. Nos dijo, son las más grandes de América o de Puebla, o no sé si. Yo así lo entendí, pero según se llamaban cascadas Velo de Noria. Según. Vamos a googlearlo para que no les mentamos, manetos. Nos vayamos con eso. Pero bueno, ese fue mi viaje. Y quiero mencionarles que la verdad, pues para que toda aquella gente que criticaba ese carro. Ajá. Yo creo que es una buena marca y el carro, pues, hasta el momento, después de todas esas vueltas. Mira, ahí te va.
Bueno, termina con el tema del carro. Esa marca MG, pues me ha salido bien. Chingona, ¿no? Ajá. Mira, aquí tengo, dice, ¿cuál es la cascada más alta de Latinoamérica? Y la respuesta es la cascada del Salto del Ángel. Es la cascada más alta del mundo. Bueno, ya valimos madre, ¿no? Porque dice que está en Guayana, en el estado de Bolívar. Bueno, dice, ¿cuál es la cascada más grande de México? Basasiachi. Con sus 246 metros de caída, Basasiachi es la cascada más alta de México. Te recomiendo caminar a los diferentes senderos Chihuahua. Del parque. Esta opinión es subjetiva del miembro de bla, 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 bla. ¿Dónde dices que está? Chihuahua, sí. Y sí se ve un pinche cascadón en esa foto, ¿eh? Pues se ve que está sobre una peña. ¿Cómo se llama esta? No, es más alto, una meseta. Ajá, ya ves que las mesetas son así como esto, más un pinche cerrote así plano, ¿no? Que me quedé con lo de la peña por lo del pendejo este del ay, ¿cómo se llama el rapero este pendejo de que salió con una peña? Sí, sí. Se mató de la peña. Se aventó de la peña. Bueno, ya no me dediques tanto tiempo a ese pendejo. Pero bueno, vamos a ver cascada velo de novia. Sí, bueno, ese bueno. Estaba, de hecho, está velo de novia. A ver dónde está. Pero ponle entre en el lugar de corchear. Sale que ver el valle de... En Chiapas. Ah, güey. Querétaro, no. Chile. Oaxaca, Toluca, no. Tizayuca, tampoco. También me dijeron eso. A lo mejor me engañaron, ¿no? Pues digo. No lo dudes. Cosas más espectaculares. A ver. Cascada de San Pedro, Atlixco, no, pues está, sepa la verga, ¿dónde? En Cascadas, en Puebla. Tulimán, ahí está, mira. 35 metros de altura, avistar un nuevo hueco que demás. Estas bellas cascadas unidas caída aproximadamente 300 metros que crecen por su majestuosidad. Pero pues ya 300 metros que son 300 metros. 300. Etzalapan, que son las mismas de ahí, están pegaditas en Tulimán. No, no sé cuál visité. Cascada de aproximadamente 100 metros de altura. No, pues están más grandes las de Limán, ¿no? 300 sí. metros. O sea, son las que fui a ver. Yo no sé decir. Con... Ponle ahí en el Google. ¿Qué cascadas fui a ver? ¿Qué cascadas? Se supone que no sé. Bueno, se supone que Google al menos a mí me notifica mes con mes mis rutas. Históricamente los puedes. Bueno, para encontrar la fecha ahorita. Sí, mejor no. No, no, no. Y luego, ¿pa' cómo ya no tengo Google? Pero bueno, así está. Así, ese es mi informe, mi querido poder latino. ¿Cómo ves? Sí. ¿Cómo ves las de las patadas? Cascadas, que fuimos a ver. No, no me arrepiento, pero sí fue una putiza porque dejas el carro en un entrenamiento. Bajas en un puto sendero que sea de su puta madre como 40 minutos bajando. Caminando, no hay forma. Ah, pero para llegar a las cascadas. Okay, güey, sí, no hay forma de bajar así, cabrón. No, sí, sí, perdón, es que pensé que me quedé con el tema del hotel. Pero ya entendí. O sea, no hay forma de bajar, o sea, bajas caminando así. A lo mejor con una 4x4 sí bajas, ¿no? Pues ahí con un kayak sí bajas, güey. A punta de vergas, pero bajas. Te rompes tu madre, pero sí bajas. A huevo. Sí, me queda claro, ¿no? Mira, que ya estés hasta abajo vivo es otro pedo, pero de que bajas, bajas. Sí, 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 sí. Nos vamos, nos ponemos técnicos de que bajas. Ese, ¿no? A huevo. Entonces, pues imagínate, bajas y luego de la chinga de subida, ¿no? Te quedas abajo. El pedo no es bajar, el pedo es subir. Te quedas 15 minutos descansando y vas para arriba, hijo de tu info, y ya va. Terminas bien, como el Juan Flores. Cuando fuimos a tocar, lo pusiste a bailar, exactamente. Ay, se sentó el güey. Nosotros quitando el equipo y la chinga de ese güey. Sacando las tripas. No mames. Así es mi querido poder. Pues así estuvo esa travesía, ese viaje, porque es lo que te quería mencionar, porque yo no sé qué habrá de bueno en precisamente en esa chingadera de lo que es Nahuapan. Yo no vi nada. Pero no es por criticar al pueblo, me lo recomendaste, sí quería ver algo decente. Pero es que en Huachinango. Es que llegaste de noche, ¿no? Tarde noche, sí, como las 7, 8 de la noche. Fíjate que lo chido es recorrer la parte donde está la capilla. No sé si sea catedral, yo creo que es capilla, porque son como dos iglesias juntas. Urbano, güey. Y ahí mismo es un zócalo muy. Pero también probar la comida, porque es lo que te decía ahí. Todo, absolutamente todo lo cocinan con este chile que se llama chiltepín. Probar la comidita, pero tener precaución porque si sí se pasan de rosca con. Miras aquí. Es todo urbano, güey. O sea, no hay que ver. O sea, yo para mí.
No, no, obviamente no, pero nada más esa zona centro se me hace coquetona, porque no sé si puedas ver ahí el... ¿Eso qué es? ¿Huachinango? Huachinango. A ver, aléjalo un poquito. Más, más. Está el centro. ¿Dónde está el centro? Ah, porque de acá llegas, acá arriba está la estación. Este, mira, aquí está la iglesia. Nada más ahí dale para las imágenes, okay. Lo que te decía. Mira, esa está curiosa porque, mira, es como una especie de doma, lo pendejo, pero es una iglesia. Redonda, ajá. Y al lado de esa hay otra como tipo catedral o no sé cómo nombrarla, no sé si es iglesia. También es, ahí está, mira. ¿Ya ves? Ok, por ahí o sea, no pasa. No más para ver, o sea, no para decir de que no más es lo más chingo. No, no más para ver. Y te vas al Zócalo, ¿qué es? Aquí está el domo, el Zócalo debe ser acá, aquí está. Vamos a ver cómo está el Zócalo. Es una placita muy chiquita, cabrón. Pues un pueblito. Oye, eso. No, no pasé por ahí. Es una placita y pues por ahí te puedes meter a ver qué chingos encuentras de comer por esas callecitas. Voy a mencionar que si aquí está, a ver, pone que se cuadre el norte, nada más, para... ¿Dónde está la plaza? Ok, yo iba por acá, por esta zona, precisamente. Okay. Pero sí o sí pasaba por aquí porque la parada, no es la parada, tiene una mini central de autobuses, obviamente, el tamaño del pueblito. Por ahí bajaba, y de hecho por ahí hay un puente que debe de ser este, ajá, este es un puente, mira, métete ahí el mono. Estás ahí parado, es un pinche puentezote, no sé si lo llegaste a ver. ¿Eso sí pasaste por ahí? Sí. Ok, también este se tiene una vista así media coqueta. De hecho, déjale, pongo hotel, porque te digo, por ahí me quedó un hotel, que no está nada mal. Y era como que el motel más fresón, pero ya estaba en la salida, güey. Las orillas de... Me acuerdo que sí pasé por ese puente que... Ajá. Porque de ahí nos fuimos aquí al lago, o sea, no estaba tan lejos. Sí, lo que es lo de la presa de Necaxa, pues esa hace años alimentaba de energía eléctrica toda la ciudad. ¿Esa de ahí? Sí, la presa de Necaxa. Y es que ese día lo googleé, fíjate, ahorita no me aparece, güey. ¿Te das cuenta? ¿Aparece? Ya no existe ese tema. Mejor es. A ver, chécale las fotos, debe estar abajo, ¿no? Ahí están las fotos. Todo. A ver si te cuadra algo. Mira los baños así. Pajarito. Es que era un hotel así. No. La luna, existe, no. No. La carpa, mira. No es. Ese árbol no estaba ahí. Es que sí tenía parque boscosa, güey. Pero era una habitación, o sea, sí había habitaciones. Ah, creo que sí es. La foto sí que se me hizo más. Sí es. Ok. Se ve coqueto. Por la entrada. Ah, es que sí entramos así exactamente. Estaba así la entrada. No, muy ciclónica. ¿Cómo entraste? Estaba cerrado. Porque estaba la puerta abierta. Entramos así. Y luego el estacionamiento es hacia el fondo y hacia la derecha. Déjame ver más. Yo no sé qué pendejo toma fotos de la luna en un lugar. Es que las carpas no estaban, güey. La duda, ¿no? Para confirmar si es eso. Pero esta zona sí estaba así como que... Oso. Pareciera que sí es eso, nada más que las carpas hacen ahí. Como que me sacan de pedo. No, y lo raro, güey, es que no hay habitaciones. O sea, que me acabo de cumplir. No ok. Sé si sea. Vamos a buscar otra vez si por ahí hay otro. Por lo menos no. Si digo gasolineras, güey. Pues no, como llené el tanque, güey, no tenía tanto pedo de... Ah, lo más. Por ahí la foto, arriba. Más. Ahí. Híjoles. ¿Las habitaciones están de...? No tenía alberquita. No tenía alberca, no, okay. Así no se ve. Así ese. No, este no es, pero así la medio mamalón, diamante. Bueno, ya no sé ni cómo me metí, güey. Bueno, el chiste es que estábamos ahí porque nomás estoy pendejando aquí y mucha gente va a decir, no mames, cabrón, ¿de qué estás hablando? Ni te entendemos. No, eso no, definitivamente eso no era. Bueno, en un pinche hotel que parecía el más mamalón de ahí y pues para tus gustos, no. Este güey esperaba un fiesta ahí, pero bueno. No, o sea, el hotel, no. El hotel muy bueno, la verdad es que muy bueno, pero muy caro, güey. Y le dije yo al del hotel, güey. Los pinches precios son por la verga y para el servicio que me das. Más que nada por eso. No sé, me fui muy para el norte, güey. Más o menos. La orillita de... Todavía era porque ya estuvimos aquí en la presa del Necaxa, ¿no? Que ya es, te dije de... No. El hotel estaba aquí por la orillita. Ya, todavía adentro, pero ya casi a la salida. Entonces,
Entonces, el hotel, cuando le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar, yo te rento la habitación porque me quiero quedar toda la noche y posiblemente me quede mañana. Porque queríamos explorar Chignahuapan, como me habías recomendado tú. Y me dice el del güey del hotel, no, es que el servicio nada más es hasta las 11. El checkout. El checkout. Ajá, pero pues si tú quieres quedarte una semana, ¿qué? Y fue cuando dijimos, no, pues vete a la verga, güey. Mames. Ya. La agarré, le dije a la mujer, ¿sabes qué? Este fue el que vino. Sí, porque tiene la rosa. Le dije, no, güey, no mames, tampoco no seas, no seas hijo de perra. No, me vale la idea que tú. Entonces, vámonos, recogimos nuestras cosas y nos abrimos. Ey. Entonces, pues, güey, sí tuvimos esta mala experiencia. Experiencia de Chignahuapan y. O sea, la riata ya. Y ahí nos fuimos a al otro pueblo que te dije, que está más arriba y. Necaxa, no, Necaxa. Ajá. Ya todos felices. Tampoco, nomás fuimos de a Cuautla, se llama. Fuimos de paso, el mismo día, a Tenango de las Flores, precisamente. Fuimos y regresamos y vamos a Huatlán. ¿Cómo ves? No, está muy bien. Muy bien, el chiste es conocer lugares. Porque pues así te llevas muy, 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 muy buenas experiencias, ¿no? Buenas recomendaciones. Al decir buenas recomendaciones, pues puedes decir, vete para acá. Yo a mí me gustó Chignahuapan porque es un lugar tranquilo. Realmente es un lugar tranquilo. Y la comida, fíjate que la gastronomía también me gustó. Salvo que sí está muy pinche picosa. Ahí te recomiendo que si llegas a pasar nuevamente, pruebes la comida. Ten precaución, también te lo dije de inicio, con la pinche comida. Así es. Pero bueno, es lo bonito de conocer lugares, que tú puedas precisamente ser un poquito más objetivo, ¿no? Sí. Aunque creo que más que ser objetivo también entra mucho, mucho, mucho la subjetividad, porque para lo que a ti a lo mejor no te agradó, a lo mejor para otras muchas sí. Entonces, pues bueno, pues hay nada más para que la gente también ahí nos pueda pasar los datos que recomienden de lugares, pueblitos mágicos, porque muchas veces se dicen que son pueblos mágicos y no. De hecho, eso lo comentamos en algún, igual en un podcast. Creo que te dije que Chignahuapan era un pueblo mágico. O no me recuerdo. Tú me dijiste, no, ni madres, esa es pura mamada. Y yo había entendido que sí, pero bueno. No, ahora sí que ya. El chiste es conocer lugares, sacarte la espinita, probar un poquito la comida. Ya eso, que se meten a ver, conocer su gente. No, yo creo que con que conozcas el lugar. Así es. Pruebes la comida y veas cómo está el desmadre y te agarres. Con eso es más que suficiente. Yo creo que eso ya de llegar a socializar ya es un punto ya aparte, ¿no? Ya. Sí, ya cada quien. Sí, yo. Bueno, es que nosotros no somos así como que. Al menos yo no soy tan sociable. Yo como que mis intereses son como que ir a conocer lugares y ya la verga, ¿no? Probemos la comida, porque eso también me di cuenta que la comida en cada lugar es diferente, a pesar de que pareciera ser la misma. Cambia. Por algo, por una o por otra cosa, cambia el sazón y también te llevas muy buenas experiencias. Y pues bueno. Ojalá te des la oportunidad. Más que nada, ya lo único que te faltó fue probar la gastronomía de ahí. Que igual, a lo mejor, igual no te pierdes de mucho. Cuando la pruebas, dices, ay, no mames. No. Pero bueno, no está por demás. Para que te saques esa espina y bueno, ¿no? Ahora sí que, pues, hay la gente que nos escucha que también nos recomiende por ahí a dónde visitar. ¿Qué comida pedir, dado el caso? ¿Sabes qué? Pues acá, si vas a tal lado, métete a este hotel. Y pues, ¿por qué no pídete tal platillo en tal lugar? O no sé, ¿no? Por ahí, tus recomendaciones. Y pues, pues nada, ¿no? Ahí estaremos checando sus comentarios para. Dado el caso que se nos meta la loquera y lleguemos a visitar esos lugares, pues darles ahí nuestros comentarios. Pues así es. ¿Qué te parece? Nos retiramos el día de hoy. Ya Simón. Con el día de hoy. Vámonos. Ya. Vámonos. Vámonos. Entonces. Pues sale pues, chavos, esto fue un podcast más, esto es Toma Libre, gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Pues gracias, bandita, yo soy Poder Latino y muchas gracias a todos nuestros tomalibreros. Tomalibreros. Nuestros podcast escuchas y pues nada, ¿no? Yo soy Poder Latino, gracias, nos escuchamos en la siguiente. Dale pues, yo me despido, nos vemos a la próxima, bye bye. Adiós.